Hola a todos, soy TopStrife y estamos en Pokémon Opalo, capítulo 4. Ahora sí, no se me olvidó grabar. Y tenemos a estos dos, a Rojo y a Gómez, que vamos a intentar pues avanzar en la historia con estos dos, que bueno, bastante difícil. Los he subido de nivel y demás, han aprendido algunas cositas. Por ejemplo, el propio Rojo ha aprendido Giga Impacto, lo cual, bueno, pues hace mucho daño, pero en el siguiente turno pues descansa. Esto puede ser bastante jodido. Y luego está nuestro coleguita, que no me acuerdo el nombre, Gómez, que ha aprendido Llama Gélida, ¿vale? Que tiene también muy buena potencia. Ataca al objetivo en el segundo turno. En el segundo turno, rodeándolo de un aire gélido. Puede causar quemaduras. Esto me puede joder lo que viene siendo el ojete, porque hay que esperar un turno y a lo mejor nos tenemos que comer dos golpes. Ergo, no está lo que viene siendo bien del todo. Pero bueno, lo que hay, nos tenemos que comer esta mierda. Así que, pa'lante. Supongo que es aquí, sí, aquí es, porque el tío se había ido para la izquierda, así que bueno. Te presento a mi hija, Talía. Ojo, Talía. Talía, ella es Débora, una colega. Sentaos, he hecho... bueno, colega, llámame colegue, ¿vale? He hecho café para todo un regimiento. Perfecto. Ay, la ciudad está un poco alterada. ¿Habéis escuchado eso de la vuelta del Team Gathering? Sí, malditos bastardos, espero que esta vez podamos deshacernos de ellos definitivamente. Bastante daño hicieron con aquel atentado en la Liga Pokémon de hace 7 años. Murieron cientos de personas. Desde entonces la Liga Pokémon de Zéfira ha permanecido cerrada. Por su culpa muchos entrenadores se desanimaron y dejaron de competir. Pues sí. Bueno, Débora, voy a contarte mi propuesta. Me preocupa el porvenir que tenéis los jóvenes por delante, sin trabajo, sin vivir ni una triste aventura. Bueno, yo pienso vivir del estado, no sé tú, chaval. Antes lo suyo era viajar por ahí junto a tus Pokémon, conocer mundo, personas, experiencias. Ah, casi se me olvida, tengo que subir al laboratorio. Venga, tira ahí a tomar por culo. Ahora que estamos tú y yo solas, ¿te apetece un poco de tijera? Porque a mí me apetece. Disculpa a mi padre, es muy apasionado. ¿Por qué no subes a ver si puedes echarle una mano? Venga, vamos a ver si podemos echarle una mano. ¿Aquí qué? ¿Esto qué? Solo hay basura. ¿Qué está haciendo? Estoy seguro de que lo dejé por aquí. Ah, sí, premio. Pokédex, ojito. ¿Qué te parece? ¿Ya no encuentras trastos como este así como así? ¿Sabes? Se calcula que en Zéfira existen más de 800 especies de Pokémon. ¿Te imaginas ser capaz de capturarlos y registrarlos en la Pokédex? Eso sí que sería una gran aventura. Y nos piramos, ¿no? La decisión es tuya, Débora. Se te ha dado la oportunidad de rechazar este mundo de locos en el que vivimos. Puedes cruzar la puerta y descubrir cuál es la auténtica esencia de la vida humana y su nexo con los Pokémon. Las plantas son terapéuticas, espero, ¿no? ¡Qué sorpresa! Pero si es mi buen amigo Mundanez. Siento haber entrado por la puerta de su laboratorio, profesor. Tenía que verle cuanto antes. ¿Qué tal te ha ido estas semanas como líder de gimnasio? Ojito, ¿eh? De eso venía a hablarle. No podía irme peor. Joder, macho. Ah, hola, me llamo Mundanez. Venga, Mundanez. Es nuestro respetado líder de gimnasio, Débora. Salúdale como se merece. Y una mierda, no soy líder de nada. Bueno, este no es ni líder, ni este es un machirulo y ya, ¿eh? Solo me ha tocado por sorteo, porque no quiso presentarse nadie. Anda. Me paso toda la mañana trabajando en la oficina y después toda la tarde plantado como un pasmarote en el gimnasio esperando a que me reten. Pero tú estás cumpliendo las cuotas del gimnasio, es decir, ¿hay un 50% de mujeres o no? Porque si no, te pongo una querella y te lo subo aquí a Twitter, ¿eh? Esto no es vida, apenas recuerdo la calidez de la luz del sol. A tope. Pardiez, está claro que atraviesas una crisis nerviosa. ¿Y qué hay de la fama? ¿No te sientes bien sabiendo que desempeñas una función de prestigio en la sociedad? Seguro que ahora te va mejor con las mujeres. ¿Con las mujeres? Machista. Pero si la única mujer que veo es a mi madre. Machista y follomadrófobo. Por ejemplo. Bueno, no seas tan negativo. Mira, Débora también es una entrenadora novata, está empezando. Si combatierais, aprenderíais mucho ambos. Hey, no me convence mucho su solución, pero bueno, al menos ya he podido desahogarme un poco. Gracias por escucharme. Y se pira. Pobrecito, ¿ves? Esto es lo que pasa cuando una persona deja de soñar a lo grande. Pero deberías enfrentaros, es un líder de gimnasio al fin y al cabo. Pues sí, vamos a pegarle, ¿no? Anda, ve tras él antes de que se cuelgue de un árbol o algo peor. Que, espérate, ¿insinúas que los hombres tienen una tasa de suicidio mayor que las mujeres? A Twitter que vas, ¿eh? A Twitter que vas, pero vamos, del tirón. No, es que ya me tienes el coño
metéis el coño. Por aquí un profesor bastante famoso, aunque tiene más pinta de mafioso que otra cosa. Creo que hasta ha salido en la tele haciendo algún programa educativo. Vale, vamos a buscar al pavo este. Vale, está aquí. A tope. Quiero hablar de las reglas, ¿vale? Porque a lo mejor alguno de vosotros no tiene claras las reglas de este random blog, entonces las quiero comentar. Siento haber perdido los nervios, Débora. Ni siquiera quería ser entrenador, pero mi madre me apuntó a ese sorteo. Me obligan a estar 4 horas diarias en pie en el gimnasio, aunque no venga nadie a retarme. Dicen que por imagen institucional o no sé qué. En fin, soy una persona que cumple con sus obligaciones. Si quieres retarme, tendré que acceder. Pues sí. Aparta, pringado. Un Pokémon gratis, para mí. ¡No, mis Pokémon! Ese tipo me acaba de robar mis Pokémon, lo que me faltaba por ver hoy. Vamos para allá, ¿eh? ¿Y ahora qué hago? Mis jefes me matarán. Por favor, ayúdame. Claro. No quiero molestar al profesor. Eres la única persona que me queda ahora mismo. El malhechor se ha metido en la zona de las naves industriales. No puede ir muy lejos. Venga, vamos para allá. ¿Cuál es la zona de las naves industriales? ¿Y este pavo de aquí? Ojito, ¿me va a regalar un Pokémino? Sí, vale, bueno, las reglas. Primera, solo podemos capturar el primer Pokémon de ruta, ¿vale? No valen legendarios, es decir, si el primer Pokémon de ruta que sale es un legendario, podemos capturar el siguiente, ¿vale? Y ese simplemente no lo capturamos. Es decir, no puedo gastar ninguna Pokéball ni en Mewtwo, ni en cosas por el estilo, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, un Pokémon si se muere, se ha muerto. Aunque si gano un gimnasio me dan como una ceniza que me permite revivir a un Pokémon. Seguramente si gano aquí sin pérdidas, seguramente revivo a mi Torchic, ¿vale? Obviamente. Y poco más, la verdad. No puedo utilizar objetos curativos, es decir, no puedo comprarlos y no puedo utilizarlos fuera de combate. Solo puedo utilizarlos durante el combate. Y alguna regla más, seguramente, que, bueno, pues os iré diciendo y demás, ¿vale? Dicho esto, bueno, ¿este qué? ¿Nos pegamos o qué? Soy el forajido más fuerte del mundo. ¿Ves estos 3 Pokémon? Con ellos voy a atracar un banco. Ah, se han pirado. Bueno. Porras, mis queridos Pokémon, se han dispersado por toda la ciudad. Hay que ir a por ellos, ¿no? Me ayudas a buscarlos, son los únicos amigos que tengo. Perfecto. Vamos a buscarlos porque... ¡Ey, este! ¡Ey, ya no puedo hacer uno sus necesidades tranquilamente! ¡Ay, me ha entrado un hipillo! Mira, aquí hay uno. Has atrapado a Pampur. Perfecto. Vamos a ver dónde está el otro. Por aquí no. Creo que si lo recuperaba, pues me daban un Pokémon. Los Pokémon que te dan así rollo de... Ah, mira aquí. Los Pokémon que te dan, así como regalo y demás, eso sí que los puedo utilizar, ¿vale? Y ahora si me dan un Pokémon, que entiendo que me lo darán, ese lo puedo utilizar, a pesar de que se me ha escapado el Pokémon de esta ruta, ¿vale? Vale. Perfecto, ya están los 3, ¿no? Y ahora entiendo que me van a dar uno, entiendo. Es que ya me acuerdo que jugué hasta más o menos por aquí. Por aquí es cuando perdí, ¿eh? Has encontrado los 3, qué grande eres, ¿sabes? Tal vez cuidar de 3 Pokémon a la vez se me quede grande. ¿Por qué no te quedas con uno de ellos? ¿Cuál es el bueno? Es decir, yo quiero el Pansier, creo que es el de fuego. Y el Pansage creo que es el de planta. Quiero uno de agua. Lo digo por si a lo mejor me dan uno random de tipo agua, ¿eh? Galvántula. Bueno, se la suda bastante. ¿Quieres ponerle un apodo a Galvántula? Sí, vamos a... ver, el siguiente va a ser Domínguez, de Juan Domínguez, que pone buen vídeo. Pues muchas gracias, Juan Domínguez. Así que vamos a ponerte Domínguez, ¿eh? Y ya está, ya toma por culo. No puedo. Domínguez, así, ah, ya toma por culo, ¿vale? Va a ser un Galvántula, bicho eléctrico, entiendo, así que puede estar bastante bien. Vamos a ver en qué nivel 11, ¿eh? Pues vamos a darle el repartir experiencia. Lo activamos y vamos a ver los datos que tiene. Sube el ataque cuando debilitas al rival. ¡Oh, qué rico esto, eh! Podemos empezar a snowbolear con este. Bastante, bastante bien. Más ataque especial que físico. Y tiene absorber, que es especial. Telaraña, que no es nada. Esto, que no es nada. Y esto, que no es nada. Vamos, que solo tiene absorber como ataque. Bueno, vamos a tener ahí un poco en barbecho. A ver si puedo pasar ya, ¿no? Ha regresado al Tingaling. Eso sí que sabían montárselo bien. Les deseo mucha suerte. ¿Puedo entrar aquí? A lo mejor era en el otro, ¿eh? Pero no sé. Nave industrial, Oli. Ah, bueno. No te hemos dado permiso para entrar. Bueno, te voy a dar yo un par de tortas, a ver si necesito permiso o no. Forajido Kurt te desafía, Nidoking. Uf, me saca 6, le saco 6 niveles, pero fijaos que es Nidoking, ¿sabes? La gran putada de todo, este es tierra. Tierra, vamos a hacer látigo de primeras, pistola agua, espérate a ver lo que me quita. Vale. Vamos a hacerle un látigo y luego vamos a hacerle giga impacto. Entiendo que lo mato. Lo digo, le quería hacer el látigo porque como en el siguiente turno voy a estar sin poder atacar,
Vale. Cyndaquil. Pero lo reseteamos, pues cambiando, ¿vale? Cyndaquil, Cyndaquil. El único ataque que tiene este pavo es de tipo planta, así que no puedo. Vamos a ir con Gómez. Aunque Gómez lo que ha hecho es un ataque de tipo hielo, que tampoco le sirve mucho. Así que vamos a ir con Ciclón y ya está. Que al menos tiene estapa a favor. Es que no se carga, el Cyndaquil. Giro fuego. No me quemes, por favor. Vale, está en un torbellino. No sé si puede quemar, Ah, mira, encima tengo lo del agua. Increíble. Vale. Ciclón y a tomar por culo. Vale. 80 puntos, 108 puntos, vale. Campana cura, Domínguez, Vamos a ver qué era campana cura. Tañido que cura los problemas de estado de todos los Pokémon del equipo. Esto puede estar bastante bien. Se me va a olvidar, también te lo digo. Enredo el objetivo para evitar que abandone la batalla. Vamos a quitar telaraña. Es una mierda que voy a quitar tarde o temprano, ¿vale? Pero bueno, está ahí, nos puede servir en un futuro, ¿vale? Venga. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bueno, rojo puede seguir combatiendo, Venga. Será mejor que te vayas si no quieres acabar muy mal. Creo que el de arriba es el último, así que después de este vamos a curarnos, pero vamos, del tiri, Murkrow, bueno. Bastante chido. Con Murkrow vamos a hacer un... Venga, vamos a hacer Giga Impacto. Hostias. Mira, por esto, por eso no me gusta. Si no lo mato, estoy muerto. Porque el siguiente golpe, el siguiente turno yo tenía que estar quieto totalmente. Es decir, tengo que descansar. Entonces, literalmente le estaba dando el turno gratis para que me matara. Madre mía, vamos a curarnos por culo a la vida, la verdad. No sé qué habrá en el otro, sitio. Yo pensaba que este sitio era como más rollo... bueno, pues simplemente para curarte. Es decir, para curarte, porque habría algún objeto o algo así. Pero bueno. Vale. Misión cumplida. Si no llego a levelearlo, literalmente está muerto. Ya lo veis, Si no llego a levelearlo un poquito, se me muere otro Pokémon. Y eso que le saco 20.542 niveles, Pero bueno, quiero mantener esta tensión un poco, ir leveleando y... sí, vamos a ir así. Ir leveleando lo justo para que sea interesante, para que de vez en cuando me maten algún Pokémon y para que no sea imposible. Vaya, pensé que aquí podría esconderme hasta que pasase todo el follón. Un momento, ¿no eres tú la entrenadora que se metió en nuestros asuntos en Túnel Fulgor? Bien, así te escarmentaré por partida doble, venga. Te voy a dar lo tuyo. Vamos a ver. Recluta Gathering Rob te desafía. Dos Pokémon, Kabuto. Bueno. Al menos es la pre-Evo. Es roca agua. Yo entiendo que con un giga impacto, corpulencia. Espérate. Nivel 11, Ojito. Ojito que es poca broma. No lo voy a matar. Buah, y encima tiene turno gratis, Agarrón. Rojo necesita recuperarse. Corpulencia. Podría hacer rugido. Vamos a ir con mordisco realmente. No me va a matar, a no ser que sea crítico. Vale. Golpe crítico el mío, cosa que no está nada mal. Debería cambiar, creo yo. Vamos a ir con Gómez. Me preocupa el siguiente Pokémon, pero... Uf, hay que ir cambiando. Creo que tengo alguna super y cosas así, creo. Uf, menos mal. Lo bueno de ser tipo dragón, este Dragonair, es que... vamos a ir con Ciclón y ya está. Lo bueno de ser tipo dragón es que hay muchos ataques que son poco eficaces. Entonces, realmente cuando queremos testear los ataques del rival, podemos sacar a este y ya está, ¿sabes? Cinderace. Cinderace era el pavo este de tipo fuego de la nueva generación. Míralo. Este tío está tocho, Este tío está tocho. Y encima, llama gélida, no se lo puedo hacer. Voy a ir con onda trueno, para electrificarlo. Sable místico. Onda trueno, paralizado, electrificarlo, ¿sabes? Y a partir de aquí empezamos con ciclón. Si se paraliza una sola vez es worth. No debería matarme, no debería matarme. Madre mía, papá, ha dejado de llover. Si me hace otra velocidad extrema, me mata. Eso está claro.
A pesar de estar paralizado. Yo pensaba que iba a ser yo primero. Pero bueno. Sable místico. Apenas me quita nada. Y a rezar. Ahora toca rezar. Solo le puedo hacer absorber. Vamos con ello. Velocidad extrema. No me mates, por favor. Mátalo, por favor. La velocidad extrema no me mata, ¿eh? Así que, a no ser que sea crítico, claro. Vale, pues lo mato ya. Madre mía, macho. Vale. Dame mucha experiencia. Mira, sube el ataque. El problema es que sube el ataque, ¿sabes? Y este tío es más especial. Es que hasta en eso tengo mala suerte, ¿eh? Vale. No sé si Galvántula evoluciona. Está bien, tú ganas. Puedes quedarte con los Pokémon debiluchos que le robé a ese tipo y con lo que le robé y con lo que robé en el túnel Fulgor. ¿Esperas que te cuente la razón por la que queríamos robar la dinamita? Pues no tendrás esa suerte. No voy a ser tan idiota de contarte nuestro plan por tu cara bonita. De todos modos, nosotros seremos los últimos en reírnos. Ya veréis. Bueno, van a querer meterle otra bomba a cualquier otro sitio y ya está. Quiero decir, hace falta ser muy listo para saber eso. Sherry, gracias por ayudarnos a capturar a estos criminales. La zona ha quedado libre de la presencia del Team Gatoringu y de forajidos. Devolveremos el material explosivo a los operarios del túnel Fulgor a saber qué salvajada pretendían hacer con eso. Quédate con esta recompensa en nombre de la seguridad ciudadana. Golpe roca, de tipo lucha, ¿no? Aunque creo que para utilizar esta MT fuera de combate necesitas hacerte con una medalla de gimnasio. Vale, pero dentro del combate puedo utilizarla, ¿no? Entonces mochila... Vamos a ir un poco con golpe roca. No puede, no puede y no puede. Perfecto, increíble. ¿Y tumba rocas quién? No puede, no puede y no puede. Perfecto, vaya panda de tontos que tengo en el equipo, ¿eh? Vaya panda de tontos. Por cierto, rojo evoluciona al nivel 24. Rojo evoluciona al nivel 24, así que, bueno, pues hay que tener cuidado. A nivel 24 entiendo que dará un salto de calidad. Tampoco una locura, pero bueno, hay que ir cuidándolo poco a poco hasta nivel 24 y ahí, pues, entiendo que nos hará un poco el carro, ¿no? Pero bueno. Vamos a entrar aquí, porque quiero entrar aquí. Nave industrial, aquí más peña. ¿Puedo pegarme? Supongo que sí, ¿no? Esta puerta lleva cerrada desde que llegamos nosotros. La llave debe seguir teniendo el antiguo celador de la nave, pero lo despidieron hace tiempo. De todos modos, la habitación se ha llenado de Pokémon salvajes bastante peligrosos. Cerrada con llave, vale. Total, que aquí no podemos hacer nada, ¿no? Vale. ¿Y este Travis qué? Cuidado, cuidado. Cuidado con la bolsa de basura, ¿eh? Vale, pues toma tus Pokémonios. He recuperado mis Pokémon, menos mal. Ahora sí que estoy en deuda contigo, Débora. Te estaré esperando en el gimnasio e intentaré estar a la altura. Vamos a darle caña. No sé si vamos a terminar el gimnasio hoy, pero lo que sí está claro es que al menos puedo salir de esta ciudad de alguna forma. ¿Por algún lado? ¿Por abajo? ¿O por aquí? Uy, ¿esto? Ah, claro, esto es el gimnasio. Me cago en Dios. Espérate. Quiero ver si puedo irme de aquí, porque si me puedo ir a una nueva ruta, puedo capturar Pokémon, ¿sabes? Pero no tiene pinta, ¿no? De que pueda irme... Ah, sí, por aquí, claro. A ver... Aquí podemos capturar algo y nos puede venir... ¡Ay! ¡Qué guacho! ¿Y tú qué? Los últimos desprendimientos han dejado estos productos aquí tirados. Dicen que existe un movimiento Pokémon. Vale. Tengo que pasarme el gimnasio, venir aquí abajo y romper eso. Vale, vale. Vale. Por cierto, ¿aquí qué hay? ¿He entrado aquí? Oli. Te has acercado al polígono industrial de la ciudad. Te aconsejo que no lo hagas. Unos peligrosos maleantes han tomado el control de esta zona. Vale, ¿esto qué? Nada, solo hay basura. Digo, a ver si tengo algún objetico aquí interesante. Pero bueno, venga, vámonos al gimnasio. Y vamos a enfrentarnos a nuestro coleguita Mundanez. Mira, aquí está el gimnasio Pokémon. Hostia, ¿esta peña? Parece inmersa en el trabajo, mejor no molestar. Hostia, qué putada, ¿no? ¿Vamos con Rojo o vamos con Gómez? Yo iría con Gómez ya de primeras, ¿eh? Creo yo. ¿Sí? Venga, sí. Venga. ¿Tú?
La oficina está patas arriba, ¿quieres ayudarme a poner orden? Pues tráeme el informe de hoy y un café, pero no un café cualquiera, tengo mis preferencias. Te daré una pokemoneda para que me lo saques, tú. Intenta no equivocarte o te lo recortaré de tu sueldo. Recibes una pokemoneda para la máquina de café. ¿Y dónde está? Ah, y luego hay que hablar, ¿no? ¡Ay, coño! Si te gano, tal vez me asciendan. Ahora verás. Vale. Oficinista Pam te desafía. Gible. Tipo, entiendo que este pavo es un tipo dragón, ¿no? Entonces, el ciclón le afectará. Sí. Un golpe. Ahí está, ahí está. Cuerpo maldito de Gible. ¿Qué ha hecho? Espero que no me mate, ¿eh? Vale. 108 de experiencia para nuestro coleguita Domínguez. Aurorus. Aurorus es de tipo hielo, entiendo. Entonces habría que cambiar. Ay, qué bien me hubiese venido el tipo lucha, ¿eh? Es decir, el golpe roca, ¿no? Creo que es tipo hielo. Sí, es el pavo este. Vamos con... Es que qué miedo me dan giga impacto, ¿eh? Hostia, cola veneno. Hay que jugársela, ¿eh? Es que no hay otra cosa. Vale, agua... Giga impacto. Si te mato de un golpe, bien. Si no, pues a tomar por culo. Defensa especial. Y fallo. Y fallo. Bomba ácida. Me mata, ¿eh? En el siguiente. Hazme otra cosa, por favor. Déjame un PS. Es que me sacan un personaje de estos y ¿qué hago? Es que no sé qué hacer, literal. Vale. Tampoco sabía que le iba a quitar tan poco con un ataque de 150 de potencia sacándole no sé cuántos niveles, pero bueno. Ciclón. Es que no le hago nada, ¿eh? Como me envenene, me jode. Madre mía, ciclón. Vale. Uf. 219, el 14. Vale. Nada, pues nos quedamos sin rojo. Entiendo que aquí me he hackeado para tomar un café. ¿Quieres combatir? Es que la máquina está ahí. Me cago en Dios. Oficinista Dwight te desafía. Dial. Dialga. Este no sé qué tipo es. Entiendo que es acero. Ay, pero estos son dos turnos, ¿eh? Vamos con ciclón, ¿eh? Desquite. Cuidadito, ¿eh? No me debería de matar, ¿eh? No sé que sea crítico. No me debería de matar, ¿eh? Ahora la pregunta es, ¿me va a hacer un ataque de prioridad? No, es menos mal que no. Menos mal que no, ¿eh? Ay, Dios mío, Domínguez paranormal. Ojito, con Domínguez, sí. Un ataque tipo psíquico, un ataque tipo planta. Vamos a quitarle chirrido, encima especial, que es su fuerte. Paranormal. Uf. Mantine. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar a Domínguez, Mira que justo hace 5 minutos digo, hay que cuidar a Rojo. Hay que cuidar a Rojo porque no sé qué, no sé cuánto. ¡Pum! Lo mato. Literalmente lo mato. Mantine. ¡Uy, qué poco le quito, Domínguez se ha transformado en tipo agua. Tal vez paranormal le haga más, Vamos a ver. Algo más gas venenoso, madre mía. ¡Ay, Dios! Pues ya puedo. Ya puedo pasármelo. Paranormal. Cambia fue. Bueno, ahora me cuentes tu vida. Te mueres. Te mueres y toma por culo. Toma por culo porque es que si no. Vale. 505. Perfecto. Ya podemos quitar el repartir experiencia, entiendo, de Domínguez. Vamos a quitar. Y le vamos a poner el primero.
Y no vamos a ir a curar, obviamente. Pero madre mía, ¿eh? Yo no sé si me voy a poder pasar el gimnasio, ya te lo digo. Ya te digo que no sé si me voy a poder pasar el gimnasio Pokémon. Pero igualmente lo vamos a dejar por aquí. Se me ha muerto todo el mundo. Con un Galvántula y un Dragonair, ¿me podré pasar el gimnasio? Veremos. No sé si a lo mejor subiré un nivel más con cada uno, ¿sabes? 17 y 16. No tengo ni idea, lo rumiaré. Voy a guardar, porque es que si no me como una mierda. Así que, nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!